Bien, nos vamos con Thalía. Thalía está básicamente siguiendo un caso que es importante, que es la nutrición, ¿no? Bueno, las personas, las mujeres que pues han terminado de el proceso de gestación y han dado a luz, necesitan también continuar con una alimentación balanceada, una alimentación que les devuelva justamente estos nutrientes, ¿no? Que este bebé que ha llegado les ha chupado y les ha consumido por completo. Alimentación durante y después del embarazo. Es lo que Thalía nos trae con una nutricionista invitada. Thalía, ¿cómo estás? Muy buenos días, te escuchamos. Así es, Fernando, y es que la coyuntura del COVID también nos lleva a pensar a las madres gestantes, a las mamás que en este momento están preparando precisamente su vientre para que el bebé se vaya a desarrollar. ¿Qué están consumiendo? Nos comentaban ya que incluso muchas mamás llegan a los consultorios con algunos dolores, algunas molestias, y cuando el nutricionista les pregunta qué han consumido, comentan, pues no, que por prevenir el COVID consumen infusiones de quión, de distintas hierbas que finalmente podrían terminar siendo perjudicial para su salud. Por ese motivo nos encontramos en esta mañana con la nutricionista, la doctora Erika, para que nos pueda comentar exactamente cómo es que tiene que ser esta alimentación de una embarazada en el COVID, que bien, entendemos, se quiere proteger, pero ¿cuál es la forma correcta? Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Definitivamente la alimentación en el embarazo es súper importante porque estamos hablando de que tenemos que formar un nuevo ser por un lado y por otro lado también preparar a la mamá para un futuro parto y lactancia materna. En el embarazo tenemos que cubrir necesidades nutricionales y si es que estamos hablando de, en este caso, una enfermedad como el COVID, una enfermedad viral, tenemos que preocuparnos mucho más por nuestra alimentación, pero siempre consultar con un especialista porque podríamos estar llegando a consumir algunos componentes, sustancias que no son compatibles con el embarazo. Coméntenme, por favor, ¿cuáles son estas sustancias? Porque ya hablábamos, incluso nos recomiendan algunos médicos naturistas las infusiones de quión, de matico, de muña. En este caso, cualquier tipo de infusión no deberíamos consumir más de 3 tazas en el embarazo en el día. Hay algunas, digamos, hierbitas que están contraindicadas en el embarazo, como por ejemplo la muña, por ejemplo infusiones que sean muy concentradas de romero también, entre algunas otras. ¿Qué podrían provocar en la mujer gestante? Podrían provocar en algunos casos toxicidad, en el bebé si se consume con mucha concentración o muchas cantidades, podría provocar también contracciones o inclusive partos prematuros si se consumen en muchísimas cantidades o en altas concentraciones. Entonces, infusiones que podemos consumir puede ser, por ejemplo, la manzanilla, en este caso súper bien, o infusiones de frutos rojos, por ejemplo, pueden ser buenas alternativas. Pero sí tratar de evitar consumir alguna hierba, así sea natural, y siempre consultarlo con su nutricionista o con su médico. Bien, vamos a aprovechar entonces que estamos aquí con la nutricionista para que nos pueda dar una dieta básica de las mamás que de pronto a veces no consiguen la cita para el nutricionista porque llevan todo un compendio de citas en el hospital, ver al bebé, pero muchas veces el nutricionista a veces no pueden conseguir la cita. ¿Cómo podríamos orientarlas a ellas esta mañana para que puedan tener una alimentación balanceada, sobre todo por el bebé que llevan dentro? Por supuesto, la alimentación tiene que ser tal cual balanceada, no tenemos que comer por dos, sino tenemos que pensar en que la alimentación es 2 veces más importante. Entonces, aquí tenemos una variedad de alimentos que podemos incluir. Siempre los vegetales de muchos colores van a estar presentes porque uno de los digamos, síntomas más comunes en el embarazo va a ser el estreñimiento, que la digestión esté más lenta. Si la digestión está más lenta, entonces, ¿qué necesito? Hidratarme más y consumir más fibra. Entonces, incluir sí o sí vegetales de muchos colores con nuestras comidas va a ser clave. Ahora, el componente de las proteínas es súper importante que los tenemos por aquí. Podemos incluir pescados como una excelente fuente de proteínas y de grasas saludables, huevo y queso, por poner algunos ejemplos. Ahora, los cereales tenemos que tratar de variarlos, los carbohidratos. El arroz no tiene nada de malo, pero ¿qué tal si también incluimos, por ejemplo, quinoa, por ejemplo, la avena? Hay avenas que vienen con multicereal también, el arroz integral, las menestras, por ejemplo, también, y los tubérculos, si los podemos comer con cáscara, mejor porque ya hay más cantidad de fibra, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es variar nuestras porciones de carbohidratos o nuestras guarniciones en el almuerzo y en la cena también. Sobre todo para que cuando finalmente el bebé nazca, la mamá no se quede pues como si no hubiese dado a luz, y no lo decimos solamente por el aspecto físico, ¿cierto? No por el, sino por el aspecto de la salud, que muchas veces se quedan en ese momento con la sensación de la fatiga, ya no pueden atender al bebé y tienen ya otras dolencias. Así es, y además así hacer un control también de un adecuado aumento de peso en el embarazo, que eso va a promover que haya una prevención de enfermedades o complicaciones como la preeclampsia y diabetes gestacional.
¿Dónde podemos encontrar la doctora para que usted pueda ofrecer este tipo de recetas, este tipo de tips para las personas, las mujeres que están embarazadas? Bueno, me pueden encontrar a través de mis redes sociales como Erika Mora Nutricionista, a través de Instagram o Facebook. Y recordar también que es muy importante en las pacientes que son gestantes consumir buena calidad de grasas saludables, porque eso va a ayudar a formar adecuadamente el sistema nervioso y de retina de sus bebés. Así que incluir aceite de oliva, semillas, pescado en su alimentación y definitivamente acudir al especialista si es que hay alguna duda. Así es, como los primeros años son los más principales en los niños, también los primeros meses de gestación son principales para ellos, para que puedan tener un desarrollo óptimo. Estos son los consejos que brinda la nutricionista esta mañana para las mamás gestantes. Fernando. Perfecto. Bien, gracias a Thalía por este enlace. Importantísima la nutrición, ¿no? Estar bien alimentado, una nutrición balanceada. A veces en medio de nuestros recursos, ¿no? No todos pues tienen la posibilidad económica de comprar productos premium, ¿no? Comer carne todos los días o comer pues la proteína de la más alta calidad. Pero aprovechar lo que la despensa también nos ofrece. A veces no consumimos porque no conocemos bien el producto, ¿no? Mezclar menestras bien con proteínas. Las menestras también tienen proteínas, carbohidratos, ¿no? Frutas, verduras. Hay pescados que son muy cómodos también. Ingeniárselas para estar siempre sanos, fuertes, bien nutridos, reforzar ese sistema inmunológico que pues, nos permite defendernos de cualquier enfermedad. Vamos ahora, 9:30.